Un huevo para los perros. Los chilaquiles van súper bien. Solo me falta, ya que está otro huevo preparado, picar esta manzana. Wow. Hora de hacer la comida. Estos van a ser los ingredientes, amigos. Todo se me ocurrió porque tenía ganas de una hamburguesa. Teníamos el pan artesano. Tenemos grandes condimentos. Pero lo mejor es que encontré esta carne. Se ve bien. Entonces vamos a poner a calentar un poco el aceite en este gran sartén. Es el favorito de Rodrigo. Dice que es la mejor compra que hemos hecho en el año. Compramos el PlayStation 5, así que considérenlo. Miren qué bien se ven, amigos. Me agrada. Está como compacta. Están así los cuatro. No sé que la vamos a comer los cuatro hoy, pero voy a dejar las hechas ya de una vez. Me gustó porque dice elaborada en México con los ingredientes más finos, 100% natural. Mezclada con huevo, un toque de pan molido, eso me había leído, sal de mar y pimienta negra. Súper bien, amigos. Igual mis uñas. Obvio, amigos, siempre que estoy cocinando me llega algo de trabajo. Entonces a veces tengo que hacer las dos cosas a la vez. Pero es algo sencillo, entonces me debe dar chance en lo que están las hamburguesas. Y voy a avanzar un poco y ahorita voy a ir allá. Momento de abrir la colcha que me regaló mi mamá, más bien cobijón. Mientras estoy viendo a Lisha Marie. Jugué ahorita un rato con Pantro, no lo grabé porque ya era demasiado relajo, ahorita están Sura y Pantro conmigo, porque Rodrigo está en la junta, son las 5:30 de la tarde. Y no voy a burguear hoy de noche, vamos a dejar eso para mañana, pero si te gustó el video deja tu like, suscríbete al canal. Y sobre si me paro a las 5 de la mañana y me siento cansada o algo, no, la verdad no, me siento muy bien, aunque hoy no hice ejercicio, entonces bueno,
vamos a hablar otro día cómo nos va haciendo ejercicio, pero hasta el momento pues sí hice muchas cosas, fue bastante provechoso, sobre todo sentí mucha calma en la mañana y eso fue lo más importante y pude estar conmigo y como que es más agradable conectar así en la mañana, lo inicias bien y después ya sigues haciendo tus cosas. Quisiera también ver cómo es cuando haces ejercicio así intenso, porque eso no lo he hecho. Pero bueno, amigos, eso es todo por hoy y nos vemos el día de mañana. Espero que te estén gustando estos vlogmas y que tengas unos muy bonitos días de diciembre.